Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Georgi Ivanov. Soy de origen búlgaro y represento Subsocial para la comunidad hispana. Ante todo, dar las gracias a todo el equipo de Polkadot en organizar este evento y darnos la oportunidad de presentar nuestros proyectos de una forma más cercana con la comunidad, ¿no? Perdonad, pero es que es mi primera vez hablar en público y, bueno, me encanta el proyecto que represento, pero lo mío no es hablar en público, pero voy a intentar hacer lo mejor posible que pueda. No obstante, al finalizar, si alguien tiene cualquier duda, os dejo mi contacto personal y me puede preguntar de lo que necesitan. Persona a persona me desenvuelvo mejor que en público, ¿de acuerdo? Bien, hoy vamos a hablar de redes sociales y de Social Graph. Y antes de nada, vamos a aclarar un par de conceptos. El primero es el Social Graph, ¿no? A Social Graph nos referimos a las relaciones entre las personas en línea, ¿no? El grafo social lo estamos construyendo cada uno de nosotros a medida que estamos interactuando en las diferentes redes sociales, ¿no? Actualmente el grafo social fija en su interior nuestros intereses, los gustos, las relaciones de los usuarios que lo conforman. Así, de este modo, dejamos de ser unos números y nos convertimos en personas con un perfil único, ¿no? Y el segundo concepto son los llamados Walled Garden. Es una práctica utilizada de las grandes compañías para mantener el usuario dentro de un entorno cerrado, ¿no? Que podría ser, bueno, con el único fin de recopilar nuestros datos, ¿no? Y mantenernos frente a la pantalla. Las grandes empresas utilizan esta técnica para beneficiarse de la publicidad y, como ejemplo, el YouTube, con su publicidad mientras estamos viendo un vídeo, ¿no? O otro ejemplo podría ser el Apple, que tiene su propio hardware, su propio software, tiene sus descargas de apps en su tienda online. De esta forma, Apple mantiene un ecosistema totalmente cerrado y de este modo recopila los datos de los usuarios y todos sus comportamientos, ¿no? Con un único fin de lucrarse, ¿no? Bien, con el paso del tiempo la comunicación es cada vez más digitalizada, ¿no? De hecho, hoy día puedo decir que gran parte de mi comunicación, y creo que de los demás, es digital, ¿no? Estamos en mil grupos, en otros tantos chats privados, pero en la vida real solo hablamos con un puñado de gente, ¿no? De una forma habitual. Así que la gran mayoría de nuestra comunicación es de una forma digital, ¿no? De hecho, mirando en la historia de la comunicación, podemos ver cómo ha evolucionado esto hasta llegar a día de hoy, ¿no? Tenemos lo primero, pues la persona a persona, como me gusta a mí a envolverme, ¿no? Luego pasamos de una a muchas, que podría ser un líder hablando con sus seguidores o uno con su familia, ¿no? Luego pasamos a los debates públicos, que nacieron hace 2000 y algo de años, 2500 años atrás, en los antiguos foros romanos que crearon los forums.
Así que básicamente fue el primer lugar donde la gente podía escuchar un discurso público y reunirse de una manera más civilizada, ¿no? Para debatir diferentes puntos, ¿no? Luego viene la media moderna, pasamos a los medios de comunicación más modernos, que sería radio, televisión, libros, internet, ¿no? Todos esos son básicamente uno a muchos, pero en una escala mayor en términos geográficos y temporales, ¿no? Y luego pasamos a lo que es el internet, que todos conocemos, que sería una especie de combinación de las tres primeras formas, uno a todos y los debates, ¿no? Y por último, el internet dio lugar a las redes sociales que todos conocemos hoy día, ¿no? Estas plataformas son básicamente un modelo equivalente al antiguo foro romano donde se produce el discurso público, ¿no? Pero por desgracia estas plataformas son propiedad de un par de personas, ¿no? Por lo que ellos pueden decidir quién puede hablar, de qué puede hablar, cómo puede hablar, ¿no? Y esto conlleva a muchos problemas, como por ejemplo la censura, el problema más grande, ¿no? Que hemos visto en Subsocial. El Twitter. Por ejemplo, el Twitter suele eliminar muchas cuentas. Y muchas veces ni siquiera te da una razón de ello, ¿no? Simplemente pues, pierdes tu cuenta. Y eso también significa que pierdes todo tu contenido, todos tus seguidores, tu grafo social, no, simplemente desaparece. Así que realmente tú no tienes ni un control sobre todo esto, ¿no? El YouTube. El YouTube. 45% de los ingresos. ¿Qué podemos decir de él? En las actuales redes sociales estamos diseñados a por ellos de unos algoritmos. A los creadores de contenido, es que se me ha ido, perdón, es que estoy un poco nervioso. Veo el ordenador y no sé dónde concentrarme, perdón. El YouTube, para mí creo que es el peor infractor, llevándose casi un 45% de los ingresos de un creador, ¿no? Y este a su vez no es el dueño de ese flujo de ingresos, ¿no? Y bueno, pues si se te ocurre reclamar a YouTube, ¿no? Decirle, oye, pues no quiero pagar esos 45%, ¿no? Creo que mi contenido vale más. Pues la respuesta creo que sería o pagas los 45 o dejas de usarnos, ¿no? Con lo cual, pues, eliminarán tu cuenta y con ello, pues, todo tu flujo de ingresos, ¿no? El Google gana alrededor de $200 al año por usuario, por las ventas de nuestros datos, ¿no? Pero quizás la forma que deberíamos de verlo es que nosotros estamos pagando $200 al año por usar el Google, ¿no? Lo que esto creo que es un poco caro, ¿no? Lo cual tenemos un montón de problemas aquí, ¿no? Bien, la libertad. Todos somos adultos y, bueno, somos inteligentes, podemos tomar nuestras propias decisiones.
podemos determinar lo que creemos que es cierto o no. Así que así es como la gente lo ha estado haciendo durante muchos años, ¿no? Y deberíamos de ser capaces de decidir lo que queremos ver o lo que queremos que sea verdad, ¿no? La salud mental, en cuanto a la salud mental, volviendo a esos algoritmos que he mencionado antes, los usuarios deben tener control de esos algoritmos, ¿no? Actualmente no tienen ningún acceso a los algoritmos que usa Facebook, Twitter, y no sabemos lo que nos están mostrando, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de controlar lo que vemos para poder curar la sociedad y a nosotros mismos, ¿no? Y los creadores de contenido, para ellos, pues deberían de ser capaces de poseer todo el flujo de ingresos, ¿no? No deberían de estar expuestos a decisiones de alguna otra empresa que pueda determinar si pueden o no monetizar su contenido o simplemente quitárselo, ¿no? Porque ellos quieren. Me refiero a sus flujos de ingresos. Para eso necesitamos un nuevo entorno social. La autogestión de nuestros graphs, ¿no? De nuestros grafos sociales. Entonces, ¿cuál sería la estructura de un marco social avanzado? En primer lugar, tenemos lo que hemos dicho, el grafo social, de modo que los usuarios tienen que ser dueños de esos grafos sociales, ¿no? Todos esos problemas del jardín, lo que hemos dicho, el Walled Garden o el jardín amurallado, en última instancia se deriva del hecho de que no somos dueños de nuestros grafos sociales, ¿no? No puedes decir a Twitter que no haga una cosa u otra. Imagínate que vas a Twitter y le dices, te vas, ¿no? Y dices, bueno, me voy de Twitter, pero no te puedes llevar tu grafo social ni tampoco tu contenido. Y es por eso porque creemos que la salida es muy, muy alta, ¿no? El precio de la salida es muy alta. Por lo cual, pues, la gente no suele irse. Así que la autogestión de tu grafo social es una solución donde realmente tú eres el dueño. Y si una red te está haciendo algo que no te gusta, puedes ir a otra diferente sin ningún problema, ¿no? Luego, la libertad de expresión. La gente tiene que ser... tiene que poder decir lo que piensa y no ser censurada, ¿no? Obviamente, seguiremos teniendo la moderación del contenido que se puede eliminar, ¿no? Un contenido ilegal, pero eso es algo diferente a una censura, ¿no? Luego, la propiedad de tus datos. Las personas tienen que ser dueñas de sus datos, por lo tanto, puedes elegir tú vender tus datos a Google por $200 o mantenerlos en privado. Por otra parte, los creadores deberían de poder ser dueños de ese flujo de ingreso, ¿no? Y luego la transparencia de los algoritmos. La gente debe ser capaz de ver cómo funciona un algoritmo y cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Y luego, por último, la gobernanza de las plataformas. Digamos que tú tienes acciones a Facebook, pero realmente no tienes ningún voto sobre cómo se desarrolla, ¿no?
Ellos no convocan las accionistas de decir, oye, ¿qué tipo de algoritmos vamos a poner y cómo nos gusta la interfaz del usuario, ¿no? En el futuro deberíamos, los usuarios deberían de tener mucha voz en el desarrollo de una plataforma. Bien, pues eso es exactamente lo que solucionamos con Subsocial, ¿no? En primer lugar, el Subsocial es resistente a la censura. Así que si publicas algo en la red, eres el dueño de este contenido y nadie puede quitártelo, ¿no? Nadie puede censurarlo. Tenemos métodos de monetización sin comisiones, que podrían ser las dotaciones. No hay un cargo del receptor para esto. Puedes invertir en un creador de contenido a través de sus tokens sociales, que él puede crear, obviamente, para su espacio. Los mercados de algoritmos, digamos que en el futuro los desarrolladores tienen que ser capaces de hacer diferentes algoritmos, y tú como usuario decidir cuál quieres usar, ¿no? Así que si, digamos, haces un algoritmo de amor, amistad, pues es lo que vas a ver, ¿no? Caricias, besos, abrazos, pues que te harán el día más bonito, te sentirás mejor, ¿no? Y por supuesto, sin olvidar los grafos sociales, que son grafos sociales abiertos, que es básicamente en lo que se basa el Subsocial. Y por último, la gobernanza. La gobernanza se lleva a través del token sub, para que los usuarios puedan votar, ¿no?, las propuestas. Es un sistema exactamente igual que la de Polkadot. Bien. Imagínate si vas en la sede de Facebook y le dices, oye, que no me gusta el aspecto de Facebook, voy a construir una nueva interfaz del usuario. Tienes un poco de agua. Perdón que me he perdido. Aquí tengo mis chuletillas, pero no. ¿Perdón? Ah, vale. Hablaba lo de Facebook. Bien. Pues, bien, vas en Facebook, hablas, oye, pues no me gusta el aspecto de Facebook, ¿no? Vamos a construir otra interfaz del usuario, ¿no? Bueno, pues lo más seguro es que no te harán ni caso, ¿no? Pero con Subsocial no tienes que hablar con nadie. Pues simplemente tú mismo puedes construir tu aplicación, desplegarla a la red y en cuanto lo hagas tendrás unos efectos de red instantáneos, ¿no? Bueno, vamos a resumir un poco qué es Subsocial Chain, ¿no? Es un protocolo construido en la blockchain que te permite construir tus propias redes sociales, ¿no?, de manera totalmente descentralizada y crear tu propio contenido personalizado sin ningún tipo de censura. Utilizamos Substrate y el sistema IPFS, que permite el almacenamiento del descentralizado, ¿no? Desde la blockchain de Subsocial puedes ejecutar múltiples redes sociales y de este modo se proporciona un efecto de redes compartidas, ¿no?
Imagínate que ahora tú mismo estás en Instagram, te quieres mover a Twitter, llevarte todo tu contenido y tus contactos, pues obviamente no puedes. Pues en la red de Subsocial Chain, sí, porque los grafos sociales son abiertos, el contenido es tuyo, con lo cual cojas todo tu contenido, tus grafos sociales y los llevas a la otra red social que te gusta, ¿no? También destacar que es una red muy segura y que disfruta de la seguridad que proporciona el ecosistema de Kusama. Actualmente tenemos una parachain que hemos aplazado hasta el año que viene, el agosto del 2023. Es la segunda que tenemos, la hemos autofinanciado. Bien, en Subsocial los creadores de contenido pueden integrar diferentes métodos de monetización, ¿no? Tenemos donaciones, suscripciones, alquilar o vender tu post como NFTs, vender directamente publicidad en tu página o en tu espacio, promocionar contenidos y menciones, por ejemplo, puedes garantizar tu recibo en comentarios, en menciones establecidas. Por ejemplo, imagínate que pagas un comentario en el espacio de Elon Musk y le das un valor de $100. Pues seguramente lo leerá antes que el comentario no tenga un valor, ¿no? Podrás integrar DeFis y Smart Contracts. Podrás crear tu propio token social, obviamente el mercado de algoritmos, podrás seleccionar los algoritmos que en función de tus preferencias. Bien, básicamente es eso. En Subsocial Chain permitimos que la gente con muy pocos conocimientos a través de nuestro kit de desarrollo pueden desplegar sus propias redes sociales. Obviamente no tienen por qué ser redes sociales. Me gusta dar el ejemplo con WordPress. Imaginaos que tenéis WordPress, lo básico, y a partir de ahí empezáis a modelar y construir vuestro negocio. Pues en Subsocial es un poco lo mismo. Tenemos lo que es el kit de desarrollo, en lo básico, y a partir de ahí con conocimientos en frontend podéis desplegar vuestra red social descentralizada en la blockchain. No necesitáis tener un conocimiento en blockchain. Asimismo, teniendo una página, por ejemplo, un uso real que podría ser una página del gobierno quiere hacer una votación justa, pues tenemos la opción de votación, pues puede implementar simplemente esta opción. No necesariamente tiene que construir una red social dentro de nuestra red. Hay gente que se equivoca, por ejemplo, pero porque nosotros no hemos cambiado todavía el nombre, el Subsocial Chain sería la red donde se despliega todas esas plataformas, redes sociales, y lo que tenemos, Subsocial App, es simplemente un ejemplo de lo que la gente puede hacer. Obviamente sigue siendo una red social en funcionamiento, pero la utilizamos más para poder presentar qué es lo que la gente sea capaz de hacer con nuestra herramienta, ¿no? El kit de desarrollo. Bueno, han sido los 20 minutos más largos de mi vida. Bueno, gracias. Pues... Gracias, Georgi. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna preguntilla por ahí? ¿Sí? Te tenemos todo el rato a ti, ¿eh? Hola, buenas tardes. Y hola. Primero que todo, muchas gracias por tu esfuerzo y poder explicarnos todo esto, porque sí que el tema de las redes sociales es algo muy importante últimamente. Y te quería preguntar si tienen alguna aplicación ya corriendo en Subsocial, además de porque sí que he visitado pues la página web y publicaba algunos artículos y esto, pero no
no sé si tienen, o sea, una aplicación más sobre, ya sustentada sobre SoapSocial. Vale, recientemente lo que tenemos nuestras aplicaciones, tenemos SoapID, que también se está creando a través del SDK, pero bueno, ahí sí que están metiendo más lo que es el back, o sea, el conocimientos en blockchain, pero sí parte de ella se ha hecho a través del kit de herramientas que tenemos. Lo que tenemos es el SoapSocial App, y recientemente, ahora mismo no tengo el dato, porque de hecho está desplegada en Vercel, pero sí que un desarrollador es un influencer italiano, sí que ha hecho la primera red social, es una red social, más que red social, es una blog, y pronto la va a desplegar en la red. Ahora mismo está en modo de prueba. Eso sería, digamos, la primera red construida con el SDK de terceros, que no sea nuestra. Hola, me llamo Fernando. Y te quería preguntar, ¿para crear la red social hay que dejar algún token en staking o algo? ¿Lo puedes crear o lo puedes crear directamente? Vale, no necesitas, por ejemplo, para el test, mientras tú construyes la red social, puedes elegir directamente ir en la blockchain, hacerlo en local o hacerlo en la testnet. Si eliges hacerlo en la testnet, tenemos un faucet en Discord donde pides token y te lo mandan en tu billetera para que puedas ir haciendo pruebas. Asimismo, si lo desplegas en local, también necesitas pedir en el faucet de nuestro canal de Discord, te lo van a meter. Se llama, el token es Zoom, porque está en la red de testnet que le llamamos Zoom Social, ¿no? Y luego, pues, si la desplegas en la blockchain ya de SoapSocial Chain, ahí sí que necesitas el tener token Soap. ¿Y cuántos hay que dejar más o menos en staking? ¿O? No hay que hacer staking. Simplemente para que tú interactúas, digamos, no tú, los usuarios que interactúan con tu aplicación sí necesitan tener el Soap. Recientemente, hace poco, hemos puesto en marcha el sistema energía, con lo cual, por ejemplo, lo hemos hecho justamente para los intermediarios. Imagínate que tú despliegas tu propia red social, pero no quieres que tus usuarios, porque digamos está enfocada a usuarios que no tienen tanto conocimiento y no, para que no les cargues de comprar los tokens para poder interactuar con la red, tú con tus tokens subs puedes mandar a sus direcciones, quemar los sub y mandarles energía. Además, es 5 veces más. O sea, obtienes 5 veces más interacciones quemando el sub y obteniendo energy. Digamos, ¿tú qué vas a ganar de esos usuarios? Pues puedes hacer suscripción, ¿no? Pues ellos se suscriben durante mensuales, suscripciones anuales, y tú les mandas por debajo, ellos no sabrán que están usando, no necesitan tener esos conocimientos, ¿no? Tú le estás nutriendo con tokens para que puedan interactuar con la app. Vale, no muchas gracias. Si me he explicado, pero bueno, sí, luego ahí bien. Te lo explico mejor. Gracias. ¿Alguna cosilla más? ¿No? Pues muchas gracias, Jordi. Un gran aplauso. Gracias.